I had a dream once, a long, long time ago, to become a singer. And today I want to talk about Umberto Gatica. And it was my first English recording album. My English was not that great. I was fragile, I was nervous. And I went in that studio, and Umberto, with all his beyond his talent, I have to say, made me feel extremely comfortable. Y hay una ruta que van a emprender estos dos gatitos que estábamos viendo recién en imágenes y que va a partir en Chile y va a terminar en Los Ángeles. Y usted los va a recibir en Los Ángeles. Voy a recibir en el estudio y vamos a buscar una manera de hacerlos gritar, que hagan ruido, a ver si le hacemos un tipo de background musical con la tecnología donde están incluidos los gatitos. A lo mejor lo buscamos una manera de que, no sé, no les den comida, que lleguen muertos de hambre y para que lloren, para que hagan ruido. Entonces después los transportamos a una nota musical y podríamos hacer algo medio loco. ¿Se considera animalista? ¿Defiende a los animales? Mucho, sin duda. El mundo sin el cariño de un animal, la lealtad de un animal no tiene comparación. De todo hemos hablado en esta entrevista y en este tiempo con Umberto Gatica. Gracias por su tiempo, por su generosidad. Y también esperamos que seguir escuchando de usted, escuchar de su proyecto y su vinculación también con los artistas de nuestro país. Yo pienso que, y como lo repito, y cada vez que tengo la oportunidad lo voy a repetir, hay que apoyar a los artistas nacionales.